Todo pasa en 24 horas. De Linares es la ganadora del concurso fotográfico Buen Trato, Trato Hecho del Servicio Nacional del Adulto Mayor. Eufemia Gutiérrez formó parte de las 35 personas que participaron en la nueva versión de esta iniciativa que busca incentivar una imagen activa y el buen trato a los mayores. En Piyúgue se inauguró una nueva cancha de pasto sintético. El recinto se ubica en el sector de Canelillo e implicó una inversión en torno a los 59 millones de pesos provenientes del Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal de la Subdere. En Constitución se inauguró el primer programa público de atención integral del TEA. Atenderá a 120 personas, se ubica en el centro de la comuna y fue gracias a una alianza entre el gobierno regional y el municipio. La Municipalidad de Retiro obtuvo 45 millones de pesos para ejecutar un programa dirigido a discapacitados. 12 familias se verán beneficiadas con la iniciativa que busca incorporar a la vida independiente a esas personas. La Casona Cultural Duao de Maule recibirá 37 millones de pesos a través del Fondo para el Mejoramiento Integral de Museos. Es el único espacio de la región beneficiado con recursos del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Todo pasa en 24 horas.